Sonny 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 ¿Eres de una o algo así? Para la gente le no da miedo a su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesita. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque en no Cuando todo está en silencio y estás echando en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado porque de golpe todo está adiós Intuyo que quiere ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de tibuetas bien ejecutadas También intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor que hacerlo Yo te entrenaré ¿verdad? Para ser un verdadero lo ¿No soy lo que yo Claro que no. La mente es solo un, un órgano reflejo. Reacciona ante todo. Llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios hace. Ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz. La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza. Saca la basura, Adán. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. No sé qué hacer ahora. Primera acción de un guerrero consciente. ¿Cuál es? No saber. La gente a quien cuesta más querer es quien más necesita el amor. Cada momento es único. No hay instantes vacíos. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, ¿verdad? Encuentre el amor en lo que hace. ¡Mírame! ¡Mírame! Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto. O salir victorioso. O ser vulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que te puedo te entrenar? Te... He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te ¿Como pues Si nada pasado? Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. Y si no puedo hacerlo. Eso es el futuro. Ya ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, ¿no? Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. No me he creído, Damas. No sé que estaré al 100%. No necesitas ninguna carta certificando nada para subir a las anillas. Sí que la necesito. Ahora mismo solo quiero ganar el oro. Sí que la necesito. La necesito. El oro es un capricho. Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Es un sueño, ¿vale? No puedo creer que los sueños sean malos. No puedes rendirte ante tus sueños. Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. Que puede que compitas o no en los Juegos Olímpicos. Que puede que sí o puede que no. Y que tú siempre serás excepcional en ambos casos. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo de ¿Humor? No pierdas su sentido. Sobre todo en ti, que dará una fuerza al colosal. Cambio no hay nada que ver el viaje el viaje aporta la felicidad, no el destino. ¿Dónde está esta? Aquí. ¿Qué hora es? Este momento. Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Confirmo sonido? ¿Me oyen? Muy bien, señor. Hola, Hola, ¿de ¿qué felicidad? Créanme que qué felicidad estar viendo tanta gente conectada para un tema como este. Bienvenidos a Ikigai, un espacio para que hablemos de propósito de vida. Un espacio para que analicemos cómo ha sido nuestra vida, cómo la vamos a seguir teniendo y cómo la vamos a seguir practicando. Mil gracias a todos por estar aquí. Créanme en que para mí es un regalo de vida poderles hablar hoy de Ikigai. Muchos conocen mi historia de vida y digamos que parte de mi historia de vida tiene Ikigai. Y yo creo que este es un gran regalo para todos ustedes. Por eso no se cobra este taller. Y si aquí nos enamoramos todos y decimos vamos a seguir haciendo otro encuentro y hagamos otras cosas, lo vamos a hacer porque realmente aquí el propósito es eh, realmente hacer que cada uno encuentre su propósito. Suena eh, redundante, pero realmente es el objetivo que tenemos trazado. Para los que es primera vez que se conectan en un, en, en un curso conmigo, vamos a tener prendidas dos cámaras: una donde estoy yo y otra donde vamos a estar haciendo la presentación. Eh, la idea es que, obviamente, tratemos de tener enfocadas las dos cámaras que tenemos activas. Mil y mil, 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 mil gracias y bienvenidos a un taller que puede cambiarles la vida un taller que puede ser el inicio y el fin, un taller que puede llevarlos a tomar conciencia, muchas veces uno está muy feliz, conoce Ikigai y queda más aburrido que cualquier otra cosa porque está en una felicidad falsa, eh, a veces uno está preocupado y cuando llegan estos momentos de encontrarse, porque este es el objetivo, que se encuentren, podernos... A, a conversar con nosotros mismos, porque muchas veces buscamos la solución y las respuestas afuera y la respuesta está adentro y eso es lo que les vengo a compartir, eso es lo que les vengo a guiar en este taller espero que hayan hecho el ejercicio los que hayan podido adelantar, los que no han podido adelantar les vamos a pedir eh, todo el compromiso y concentración. Hay algo que siempre digo y es, en este tipo de talleres, dejen que el inconsciente sea el que hable. Eh, para los que me han escuchado el tema del cerebro, que la loca de la casa sea la que hable. Muchas veces nuestro consciente niega que nosotros somos de tal manera o de tal forma. A veces entendemos que tenemos que pedir perdón y nuestro ego dice, no, ni riesgos, voy a hacer las otras actividades, pero esa del perdón no. Eh, dejen que el inconsciente sea el que actúe vuelvo y digo este es un espacio para que ustedes reflexionen cada uno tiene una vida totalmente diferente un estudio diferente unos propósitos diferentes vamos a arrancar con tres frases célebres de Ikigai vamos a llevar todo este tema en una tonalidad de reflexión para que entendamos realmente qué es Ikigai voy a tratar de hacerlo lo más ameno lo más plastilina y lo más fácil posible eh, va a haber un espacio para que preguntemos va a haber un espacio para que aportemos seguramente habrán momentos donde uno dice quiero contar quiero decir eh, lo vamos a tener obviamente hay momentos donde uno quiere contar la historia para que eh, entendamos pero digamos que este espacio no lo es Después buscamos otros espacios para que obviamente desde la historia de cada uno y a partir de este momento les abrimos todos nuestros canales de comunicación para que si quedan con alguna duda, con algún trabajo pendiente por hacer, nos escriban y con todo el gusto del mundo, sea yo, sea mi equipo de trabajo, les vamos a estar respondiendo y guiando recordándoles nuevamente que esto es un regalo por lo tanto cada pregunta que hagan cada inquietud que tengan es totalmente gratuita con el único objetivo de que se cuestionen de que podamos hacer que sean más personas las que sean conscientes el día de hoy en el grupo de meet tenemos en estos momentos 77 personas conectadas en youtube tenemos 140 en TikTok en estos momentos tenemos, TikTok se enloqueció, tenemos 600 y punta de personas conectadas. Para que entonces iniciemos con las frases de Ikigai. Primera frase: El ser humano nace dos veces: una cuando llega al mundo y la otra cuando entiende para qué. En muchas ocasiones, el ser humano nace, le enseñan a caminar, le enseñan a hablar, le enseñan las vocales, le enseñan a convivir y a interactuar con las personas, pero nunca le dedican un espacio de tiempo para decirle a qué vino, o por qué vino, y para qué vino. Hay una otra frase que viene detrás de esta y es: eh, Ninguno. El ser humano es muy curioso. Ninguno pedimos nacer, pero ninguno quiere morir. Eh, después de que estamos en este mundo, eh, nos aferramos y le tenemos miedo a morir, pero no nos damos cuenta que le estamos huyendo a vivir, porque no hemos hecho el ejercicio de realmente encontrar el objetivo. Se dice que el ser humano, hasta los ocho años, define su personalidad. Todo niño a los 8 años ya tiene una personalidad establecida, tiene unos estímulos ya creados y diseñados, pero se dice que después de los 10 años es capaz de encontrar su ikigai. Y por eso hoy en día ya hay niños ricos, ya hay niños haciendo miles de cosas que muchos adultos ya decimos yo ni siquiera lo hice y ya ese niño tiene más que yo. Y es porque ellos son unos adelantados y encuentran el propósito primero que nosotros entonces en el taller que les enviamos, en la guía aparece esa parte el ser humano nace dos veces cuando llega al mundo y cuando entiende para qué en ese espacio que queda ahí o si tienen cuadernos si tienen una hoja aparte los voy a invitar a que escriban su reflexión sobre esta frase el ser humano nace dos veces una cuando llega al mundo y la otra cuando entiende por qué. Escriban ahí, en dos, tres frasecitas, cuál es la conclusión que ustedes sacan de esta frase. ¿Por qué es importante este método que estamos utilizando? La tecnología nos llevó a estar en los computadores, la tecnología nos llevó a estar en los celulares, pero realmente el ser humano ha sido diseñado para escribir, para leer en hoja, o sea, el cerebro... Fue diseñado netamente para aprender mientras escribía, leía y repetía. Eh, la tecnología nos ha sacado esto, por eso invito a que sea escrito. No sé si se acuerdan cuando estaban en primaria, eh, que les decían que los títulos con rojo, eh, el, el resto de texto con azul y que fuéramos diferenciando con colores, porque esa es la manera en la que aprendemos. Por eso los estoy invitando a que hagamos el ejercicio responder cuál es el concepto ahí. Voy a la segunda frase. Una persona cuando encuentra su propósito de vida deja de llamar trabajo a lo que hace. Una persona cuando encuentra su propósito de vida deja de llamar trabajo a lo que hace. Probablemente ustedes han escuchado mucho estas, estas historias de esta manera. Y un día me paré en mi escritorio fui a donde mi jefe y le dije, renuncio, me voy, me voy a encontrarme, me voy a buscarme, me voy porque realmente aquí no soy feliz y quiero salir a buscar la felicidad. Y renuncian a la empresa y se van. Y encuentran realmente para qué llegaron en su, a este mundo. Y cuando encuentran realmente a qué llegaron, empiezan a hacer cosas que los apasiona, cosas que les empiezan a dar sentido, y eso hace que dejen de llamar trabajo al trabajo. Hay personas que pudieron venir a este mundo para ser auxiliares contables. Hay personas que vinieron a este mundo para ayudar al mundo con el tema de la tecnología. Hay personas que llegaron a este mundo para ayudar con todo el tema financiero. Hay personas que realmente su propósito de vida sí está en una empresa. El propósito de vida no necesariamente te saca del trabajo. A veces te define realmente cuál es el trabajo ideal de tu vida. Entonces, ahí, nuevamente, el espacio. Una persona cuando encuentra su propósito de vida deja de llamar trabajo a lo que hace. ¿Qué les transmite esa frase? Y frase número 3 para que arranquemos. Un propósito de vida nunca, y está en mayúscula, nunca termina. Es muy diferente a una meta, a un objetivo, a un sueño, a un proyecto. A muchos nos han preguntado alguna vez cuál es tu proyecto de vida y responden una casa propia, eh, un carro, un viaje. Esos no son proyectos de vida, esos son metas, son objetivos, son sueños, son ideas, eh, son cosas que queremos lograr. Pero realmente el propósito de vida nunca tiene un fin. Y en esto cuando se habla de propósito siempre cogemos de ejemplo a personas como la Madre Teresa de Calcuta, que un día encontró su propósito de trabajar por los pobres. ¿Cuándo se acaban los pobres? Nunca. ¿Cuándo van a, dejar, a, a terminar ese propósito? Jamás. Ya ella falleció y el propósito siguió y la comunidad siguió. Encontró un propósito. Hay un joven que un día vio que las ballenas estaban eh, quedando encalladas y que morían de hambre por todo el tema de la pesca. Y sufriendo por eso, decidió crear una fundación para ayudar a las ballenas. Y a partir de ese momento, la comunidad empezó a entender la importancia de cuidar las ballenas y la comunidad se fue uniendo, se fue uniendo, se fue uniendo y ya no era una sola persona trabajando por las ballenas. Ya eran cientos y cientos de personas trabajando por las ballenas. Y cuando esa persona muera, va a seguir la gente trabajando por las ballenas. Cuando se encuentra un propósito, realmente se encuentra la comunidad que estás necesitando. Por eso es importante que te encuentres para que sepas a dónde eh, debes llegar, dónde tienes que estar. Porque cuando uno no se ha encontrado, cualquier trabajo le sirve, cualquier salario le sirve, cualquier jefe le sirve. No renuncio porque es que yo dependo de esta quincena. No es que yo no puedo renunciar porque es que yo tengo que, que pagar arriendo, yo tengo que mercar y a veces nos aferramos tanto a lo que no nos deja avanzar que justamente eso es lo que pasa, no avanzamos. Los invito ahí, en menos de un minutico, ¿qué les dice eso? Un propósito de vida nunca termina, es muy diferente a una meta, a un objetivo, un sueño, a un proyecto. ¿Qué les transmite esa tercera frase? Y vamos a empezar, como les dije que lo iba a tratar de hacer lo más plastilina y lo más sencillo posible, vamos a empezar a trabajarlo de esta manera. Este es el primer paso entonces para que hagamos este taller. Si tu vida fuera una empresa, eh, espero que la mayoría de los que están aquí hayan trabajado en una empresa, hayan estado en una empresa y saben que cuando llegan les dan una inducción donde les dicen... Esta es la misión, esta es la visión, estos son los valores, eh, esto es lo que usted viene a hacer, estas son las actividades. Vamos a hacer un ejercicio. Si su vida fuera una empresa, ¿qué nombre tendría? Y ahí les voy a ayudar con la primera respuesta. Vamos a poner el nombre y apellido de nosotros. Tal cual los bautizaron a ustedes y quedaron definidos sus nombres, ese es el nombre de su empresa. Nombres completos. Y aquí empiezo a invitarlos a que dejen que el inconsciente sea el que responda. Ese nombre de esa empresa, ¿a qué se dedica o a qué se dedicaría si fuera una empresa? Hay empresas que venden zapatos, hay empresas que venden bolsos, hay empresas que venden servicios, hay empresas que venden tecnología, hay empresas que venden viajes. ¿A qué se dedicaría esa empresa si ustedes fueran una empresa? Palabras y respuestas cortas. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los valores que usted le pondrían a esta empresa? En estos momentos están respondiendo si no es el ejercicio más importante de sus vidas, sí podría decirles que es uno de los más importantes. Créanme que si lo hacen a conciencia se van a sorprender con lo que van a encontrar. Porque a veces uno dice, ah, qué boba esto, ah, qué pregunta está. No, yo no voy a responder eso. Estás trabajando para ti. Estás respondiendo para ti. Créame que aquí no hay un 5, aquí no hay un 4, aquí no los vamos a calificar. Aquí es una toma de conciencia. ¿Cuáles son esos valores? Ah, es que yo a veces sí me robaba la de vuelta de mi mamá cuando yo iba y le hacía la, los mandados. Ah, entonces yo no puedo poner que soy honesto. Eh, si eso era simplemente un tema de niños y ya hoy en día te pueden dejar la de vuelta ahí en el escritorio y la sigues dejando ahí, puedes decir que tu empresa es honesta. No hay ningún inconveniente, pero si inconscientemente sabes que aún aprovechas, no voy a decir es que robar no solamente es llevarse un objeto, aprovechas para robar tiempo, aprovechas para robar espacios. Eh, reflexiona si esos son valores que tiene tu empresa. Ahora vamos a hablar de la visión de esa empresa. ¿Cómo te ves en cinco años? Pero no lo piensen como la respuesta cliché de un proceso de selección. Piénsalo como si fueras una empresa real. ¿Cómo te ves en cinco años? Esa empresa, ¿qué lograría? ¿Qué quiere lograr esa empresa? Ahí sí, ahí sí caben sueños, metas, eh, proyectos, tareas, actividades. Ahí cabe. ¿Qué diferencia tu empresa de otras empresas? ¿Qué crees que haces que otras empresas no pueden hacer? Es que yo canto muy bonito. Eso es una de las cosas que mi empresa tiene de diferencia. Válido. Lo que pasa es que yo dibujo mejor que las demás empresas. Excelente. Yo tengo una capacidad numérica que no tienen las demás empresas. Yo tengo unas habilidades de relacionamiento y de hablar en público que no tienen otras empresas. Eh... Yo tengo la capacidad de hablar varios idiomas de manera más fácil que quizá otras empresas. ¿Serías una gran empresa, una mediana empresa o serías una pequeña empresa? ¿Cuántos trabajadores tendrías en esa empresa? Pongan un número ahí ficticio, imaginario. En estos momentos no le echen mente a voy a contar a tantas personas. Podrían ser ah, si son gran empresa pongan muchos, si son medianas pongan mediano y si es pequeña ponen po poquitas personas. Si algunos, si los que están aquí alcanzaron a ver la tarea que había de tener una foto de cuando éramos pequeños, de más o menos ocho años. Hágame hermanitos quienes tienen foto de cuando está, tenían ocho años. Quiénes dicen si yo la tengo aquí, yo la traje, yo tres, cuatro, cinco. Bueno, ahí empezaron a. Bueno. Este ejercicio es muy, bo muy bonito cuando nosotros nos estamos viendo en el espejo, pero no en el espejo de hoy en día, sino en el espejo de ese de 8 años, de 10 años, que tenía una expectativa con nosotros, que decía, yo cuando sea grande voy a ser bombero, yo cuando grande quiero ser esto, no es que yo voy a tener una mansión, es que yo voy a tener un... y empezaba a hablar de un montón de cosas que se lo dejaba de responsabilidad al yo de hoy. Nosotros hoy somos el resultado del nosotros del ayer. Todas las decisiones que nosotros tomemos hoy van a ser consecuencia y, y van a afectar al yo del pasado de mañana. Entonces siempre, cuando nosotros decimos, ah, es que voy a meterme en un crédito de 100 millones. Y vamos al banco y hacemos todas las firmas del crédito de los 100 millones y me lo van a aprobar y ¡pum! me lo aprobaron y nos ponemos todos contentos. Uy, me aprobaron los 100 millones. Tan! Usted en estos momentos, usted presente, va a disfrutar los 100 millones. Usted le está dejando una responsabilidad al yo del futuro, al yo del mañana. A ese que después va a decir, ah, carajo, yo cuando me metí en esa deuda, yo por qué me metí en eso. Y ahora tengo que dejar de pagar esto para pagar esto otro. Estoy asumiendo consecuencias del pasado. Entonces, por eso es importante tener ese tipo de fotos. Porque son fotos en las que cuando yo diga yo he hecho esto, nos vamos a mirar y vamos a decir, bueno, sí, me estoy mintiendo yo mismo, pero eh, sé que me estoy mintiendo, pero no lo va a contar a nadie más. Entonces es esa tarea de, de encontrarse en como tal. Entonces es importante que pongan al frente la foto de cuando ustedes eran pequeños. Vamos al paso número dos. Vas a escribir dentro de cada cuadro la respuesta de lo que consideras que es la respuesta correcta a lo que sientes, percibes, crees y entiendes que representa tu vida hoy en día. Gracias a que has tenido experiencias, has estudiado, has conocido gente, dicen que somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Si ustedes se ponen a revisar cuáles son las personas con las que ustedes más se relacionan, ustedes se van a empezar a dar cuenta que empiezan a recibir y a generar algunos comportamientos, términos, comentarios que terminas diciendo, uy, ya estoy hablando igual a tal persona. ¿Por qué? Porque obviamente vamos siendo consecuencia de las personas con las que nos rodeamos. Entonces, a nosotros nos afectó los compañeros de la universidad, a nosotros nos afectaron los compañeros que tuvimos en el colegio, a nosotros nos afectan los jefes que hemos tenido en nuestros trabajos, nos afectan los compañeros que hemos tenido en nuestros trabajos, porque eso nos cambia alguna percepción. Puede que a alguno aquí diga, no, a mí siempre me dio supremamente bien con mis jefes, otros digan, no, yo siempre, yo estoy salado para los jefes malos. Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre que nos relacionamos, terminamos siendo afectados. Entonces vamos a escribir en el primer cuadro, lo que amo, qué es lo que amas hacer. Y para este ejercicio les puse algo que para muchos a veces se nos pone complejo. Les voy a proyectar en estos momentos un ejemplo. Para que basados en este ejemplo... Digamos, ah, listo, si eso es lo que están diciendo ellos, entonces en mi caso sería esto. Les voy a mostrar, por ejemplo, este cuadro. Lo que amo. Entonces vamos a darnos cuenta que en lo que amo aparece, por ejemplo, ay, ah, es que yo amo imaginar e investigar sobre el futuro. Ay, ah, yo amo ayudar a empresas y, y, a, y, a, y, a, y a todas las personas a que encuentren sus destinos, a que se adapten. A mí me gusta ayudar a emprendedores, a empresarios, a encontrar el equilibrio tanto personal como profesional. Ah, yo amo fomentar la sostenibilidad. Yo amo fomentar el bienestar del ser humano. Yo amo eh, el tema de proyectos. Yo amo ser un nómada digital. Yo amo eh, el tema de los spa, de los masajes. Yo amo pintar. Yo amo bailar. Yo amo escuchar música. Eh, yo amo enseñar, yo amo... Piensen en eso que ustedes aman y que ustedes dicen, ah, yo, ahí me siento yo y me podría quedar horas y horas haciendo lo mismo y no me cansaría. ¿Qué aman ustedes? Y vamos, estamos hablando de, de, de actividades que aman. Ahora no me vayan a poner ahí que aman al hijo, que aman a la esposa, que aman al perro, porque entonces a lo último el Ikigai nos va a decir... Que usted, eh, si pone que ama a los perros y los gatos, entonces el Ikigai nos va a decir que usted nació para ser veterinario, y ahí no queremos obviamente llegar a ese punto. Pero, por ejemplo, si ama a los animales, ese es el, este es el espacio para decir: amo los animales, eh, me gusta mucho eh, ayudar a los animales callejeros, me gusta bañarlos, me gusta darles comida, me gusta hacer eh, trabajo social, me gusta eh, viajar todo ese tipo de cosas y actividades que, que ame, listo, cuadro número uno, mientras yo hablo ustedes van respondiendo, por eso yo me alargo un poquito en la explicación, me hacen señas, cuadrante uno de lo que amo, está ok, Catalina dice sí, Eleonora también, ahí ya están diciendo Jorge también, Freddy también, Aquí, este es un taller que vamos a ir llevando paso a paso, pero que obviamente ustedes mañana lo pueden hacer con sus familias. Usted mañana puede decir: Voy a dedicarme dos horitas a hacerlo a conciencia y hacerlo bien. Y lo termina de completar. Y vuelvo y digo: Vamos a estar con canales abiertos para ayudarle a todos. En estos momentos, 484 personas conectadas aprendiendo Ikigai. Eh, mil gracias. Eh, realmente. Esto es muy bonito que más de 400 personas en estos momentos quieran aprender de su proyecto de vida y más que todo de su propósito. Vamos al cuadrante número 2. En el cuadrante número 2 vamos a escribir eso que me caracteriza, eso por lo que me pagan, eso que yo digo eh, por lo que recibo plata por lo que eh, cobro, por lo que facturo, por lo que me llega un 15 y un 30. Vamos a poner en ese cuadrante número 2, ¿por qué me pagan? Por lo que me pagan. Hoy en día, ¿qué estás haciendo que te pagan? Ya voy a leer. Mónica, sí. Eh, ¿Por qué, te, ¿Por qué te han pagado entonces? ¿Y por qué te pagarán? Porque obviamente hoy estamos desempleados, mañana Dios va a bendecir y va a dar un empleo. Entonces, ¿por qué me van a pagar en el futuro? ¿Por qué me están pagando hoy? ¿Por qué me han pagado en el pasado? ¿De qué manera he ganado dinero? ¿Haciendo qué? Vamos al tercer cuadrante. En lo que soy bueno. A veces somos muy buenos para encontrarnos lo malo. Vamos a encontrarnos lo bueno. ¿Para qué somos buenos? Les voy a poner el ejemplo, comunicar y empatizar. Soy bueno para formar a personas, soy bueno para visionar el futuro a mediano y largo plazo, soy bueno para conectar cosas y personas, soy bueno para los proyectos, soy bueno para adaptarme al cambio, soy bueno para eh, vivir en incertidumbre. Esta es la sumatoria de varias respuestas que hemos tenido en diferentes talleres. No crean que ese es el mío, ni crean que no, ese es de ejemplos que fuimos sacando obviamente para que todos fuéramos viendo cosas que a veces tenemos y no nos damos cuenta. Somos buenos para la música, somos buenos para la matemática, somos buenos para la ciencia, somos buenos para inventar, somos buenos para innovar, somos buenos para diseñar, somos buenos pintando, somos buenos eh, en qué son buenos. Mientras todo el mundo encontraba en el álgebra un problema, usted encontraba soluciones y todo eso era facilito y no entendías por qué la gente se, se quejaba tanto de Baldor. Eres bueno para las matemáticas, te pueden dar una, una, un tema matemático y mentalmente lo resuelves y tienes el dato exacto. Otros ni escribiéndolo y buscando calculadora y a veces lo hacemos mal. Entonces. Piensa en eso que eres muy bueno, eres muy buena. Ahora pasamos al cuarto entorno, que ahorita vamos a entender que este cuarto entorno es el que nos da propósito. Este cuarto cuadrante nos da propósito. ¿Qué necesita el mundo que yo pueda aportarle? ¿Qué necesita en estos momentos? Colombia, ¿qué necesita en estos momentos el país, el mundo, la ciudad, tu casa, eh, tu trabajo, que usted pueda aportarle? Pregunta, ¿qué le puedes aportar a este planeta, a este mundo, de lo que sabes, de lo que te gusta, de lo que te, ap te apasiona? Hoy no tenemos que encontrar las respuestas exactas, pero sí podemos empezar a entender cómo vamos a hacer esta metodología. Vamos a darle sentido a estos cuadros. Ahora creemos una frase máxima de cinco palabras con cada cuadrante. Ejemplo, en este cuadrante de lo que yo amo, hice un listado de cosas que amo. Pero para yo crear una frase, yo diría, me gusta ayudar a personas y empresas eh, buscando sostenibilidad, eh, fomentando el bienestar de los humanos. Creo una frase de todas esas ideas que escribí. Lo mismo vamos a hacer con, la, con el cuadrante número 2. Es que a mí me pagan por crear contenido y dar capacitaciones presenciales y virtuales. Lo mismo hacemos con el cuadrante número 3. Es que yo soy muy bueno formando personas y conectando eh, cosas y adaptándome rápido al cambio. Y con el cuadrante número 4. Eh puedo aportar metodologías de innovación para un mundo más sostenible eh, con nuevos modelos de educación. Ahí les acabo de sacar cuatro frases del ejemplo que estoy poniendo. Tratemos de hacer este mismo ejercicio acá. Vamos a hacer cuatro frases de esos cuatro cuadrantes. En este instante, ¿alguien tiene una pregunta? Hasta este instante donde vamos. Ok. Cuando hayamos terminando las cuatro, la cuarta frase, cortica, no tenemos que escribir algo largo, es algo corto. Me hacen señas de que ya estamos listos. lo que amo, por lo que me pagan, por lo que soy bueno y lo que el mundo necesita. Ahora, eh, ¿hay un solo propósito de vida? ¿Que ese propósito de vida te cree muchas actividades y muchas tareas? Eh, seguro que sí. No hay variedad de propósitos. Tenemos un solo propósito en la vida. Y a partir de ese propósito nacen un montón de ideas, de proyectos, han nacido empresas, han nacido productos, han nacido servicios, han nacido nómadas. Han nacido un montón de cosas que muchas veces la gente decía, wow, no sabía que estaba para hacer esto y para ayudar de esta manera. Eh, les voy a contar una historia que hay en estos momentos de la vida real. Hay gente que vende el aire de las ciudades. Gente que coge eh, tarritos y pone ahí, este es el aire de Tokio, y lo venden. Y si ustedes entran a internet a comprar el aire de las ciudades, hay gente vendiendo aire de las ciudades y eso nace de un propósito. Y el propósito tiene teoría y tiene ciencia, no es simplemente a ah, este tan estafador vendiendo aire de una ciudad. No, tiene un propósito como tal. Entonces, desde el propósito pueden nacer muchas eh, metas, pueden nacer muchos sueños, pueden nacer muchas actividades, pero un propósito único. Vamos, apenas estamos redactando para llegar y decir, wow, esto es Ikigai. Que por cierto, Ikigai ya es el paso número 3. Bueno, ya me están haciendo señas en todas las redes sociales de que ya están terminando. 522 personas. Conectadas haciendo Ikigai. Muy bien, paso número 3. Y esta es la imagen que ustedes van a encontrar de Ikigai en todas las redes sociales, en internet. Si ustedes buscan en Google, en todas partes les va a salir esta, ima esta imagen de Ikigai. Y aquí se las voy a explicar. Nosotros ya tenemos una frase de lo que amamos, de lo que somos buenos, por lo que nos pagan y obviamente de lo que necesita el mundo. Vamos a entender este cuadro de la siguiente forma. Si hoy en día yo quisiera tener un propósito de vida, yo necesito tener en total equilibrio lo que amo, lo que en lo que soy bueno, por lo que me pagan y por lo que necesita el mundo. O sea, para yo hoy tener propósito de vida, yo debería estar diciendo: Ah, es que lo que amo es lo que hago. Y a mí en estos momentos me están pagando por hacer lo que amo. Y adicional a eso, lo que yo amo y hago, el mundo lo está necesitando urgentemente y lo estoy aportando cosas al mundo. Y adicional a eso, siempre que termino de hacer algo, todo el mundo dice: Sos muy bueno haciendo lo que haces. Ya, equilibrio total, propósito encontrado. Hago lo que amo, me pagan por lo que amo, soy bueno haciendo lo que amo y obviamente le estoy aportando al mundo con lo que amo. Eso es tener propósito de vida. Pero cuando una de esas falla, empiezan las cosas a encontrar sentido. Y aquí es lo que vamos a entender de Ikigai. Si yo hago lo que amo y soy muy bueno haciendo lo que amo, eso se va a llamar... Pasión. Miren la imagen. Si yo hago lo que amo y soy muy bueno haciendo lo que amo, eso se llamará pasión. O sea que cuando usted dice yo tengo pasión por algo, es porque lo amas y eres muy bueno en lo que amas. Eso que amas adicional tiene las habilidades y las competencias para hacerlo. Eso se llama pasión. Ahora, hay otro elemento. Soy muy bueno haciendo algo y me pagan por eso. Eso se llama profesión. Y ahí es donde uno a las personas que todavía no han elegido qué estudiar, uno le dice, vea, si usted quiere hacer algo en lo que usted es muy bueno y que le paguen, esa es la profesión y eso es lo que debes estudiar. Entonces, ah, es que yo soy muy bueno en contabilidad. ¿Y te pagan por ser contador? Sí, esa es tu profesión. En tu vida estás hecho para ser un profesional porque eres muy bueno y te pagan por eso. Pero ojo, no hemos dicho que ames la contabilidad. Apenas estamos viendo los cuadrantes de Ikigai. Estamos diciendo: si eres bueno en lo que haces y te pagan por lo que haces, eres un profesional. Si amas lo que haces, Eres bueno en lo que haces y te pagan por lo que haces. Eres un profesional apasionado. O sea, eres de esos que la gente dice, es que él es feliz ahí trabajando. Ese hombre se le ve la vibra, ese hombre se le ve... Esa mujer se ve feliz haciendo lo que hace. Es porque vas uniendo tres elementos. Vamos a esta otra parte. Te pagan por lo que... Me pueden pagar por lo que hago y el mundo lo necesita. Eso se llama vocación. La vocación es aquello que el mundo necesita y que tú haces porque te pagan. Pero no lo estás haciendo porque seas muy bueno ni porque lo ames. Simplemente te pagan y el mundo lo necesita. Y tu misión es cuando haces lo que amas y el mundo lo necesita. Muchas veces nosotros amamos lo que hacemos, pero no somos tan buenos haciendo eso. Muchos en estos momentos pueden decir, ah, es que yo amo el fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero le dan un balón y no es capaz de jugar fútbol porque no tiene las habilidades y las competencias para ser futbolista. Entonces puede que el amor que tiene por el fútbol el mundo lo necesite, pero como técnico, como asistente, en otros ámbitos, y eso será su misión. Entonces todos los seres humanos tenemos una misión, una pasión una vocación y una profesión vamos a empezar a responder en esta parte ¿qué es la profesión? van a escribir ustedes ahí la profesión es hacer, ser bueno en lo que hago y que me paguen por eso en esta línea que dice profesión vamos a poner soy bueno en lo que hago y me pagan por eso en la línea número 2 vamos a poner lo necesita el mundo y por eso me pagan. Lo necesita el mundo y por eso me pagan. Misión. Vamos a poner. Amo lo que hago y, lo y el mundo lo necesita. Amo lo que hago y el mundo lo necesita. Eso es misión. Pasión. Pasión es que amo lo que hago y soy muy bueno haciendo lo que amo. Eso es pasión. ¿Todos van conmigo? Señitas, manitos. Bien. Bien. Jenny, ¿levantaste la mano para decir sí o porque vas a preguntar algo? ¿Ya la bajó? Muy bien, era para decir sí. ¡Listo! Sigamos para la siguiente parte. Eh, espérenme que por aquí están haciendo un comentario. Porfa, misión. Eh, Listo, Luz. Ya te la repaso. Misión es: hago lo que amo y el mundo lo necesita. Listo. Muy bien, ahí, eh, ahí sí estaban ayudando. Vamos a esta parte que es fundamental para lo que vamos a entender hoy en día, por qué tenemos ciertos sentimientos y ciertas emociones. Vamos a buscar en esta sopa de letras cuatro frases, cuatro palabras. Listo, voy a mirar en, el, en los comentarios quién va encontrando palabras ahí, en esa sopa de letras. ¿Es palabras o una frase ahí escrita? En, a, a, a propósito le falta algo. Muy bien, vamos con la primera. JC puso feliz pero pobre. Vamos a grabar esa, vamos a escribir esa. Feliz pero pobre. Catalina acaba de decir la otra. Sin propósito. Sin propósito. Llevamos dos. Sin propósito y feliz pero pobre. Nos faltan dos. Aburrido. Estefanía acaba de encontrar la tercera. Aburrido. Nos falta una. Cuarta palabra. Nos falta una cuarta palabra. Fracaso. Bien. Ya la encontraron. Fracaso. Sin propósito. Aburrido. Y feliz pero pobre. Ahora, con esas cuatro palabras, nos vamos a devolver para acá. Basados en esas cuatro palabras, vamos a ver ustedes qué me dicen aquí. Aquí se van a necesitar de pronto que prendan micrófono cuando tengan la respuesta. Es lo que amas. Eres bueno en lo que amas. Te pagan por lo que eh, amas y por lo que eres bueno. Pero no lo necesita el mundo. ¿Cuál de esas cuatro palabras? Puede caer ahí. Es lo que amo, soy muy bueno en lo que amo, me pagan por lo que aman, por lo que amo, pero el mundo lo, no lo necesita. ¿Cuál creen que sería? Aburrido. No. Sin propósito. Vamos, Opción. sin el propósito. Sin propósito. Listo. En esa vamos a poner sin propósito. Es lo que amas, eres bueno en lo que amas, no te pagan por eso, pero lo necesita el mundo. O sea, lo amo, soy bueno, feliz, pero... Pero, pero... Feliz, pero... Feliz, pero... Feliz pero pobre, feliz pero pobre. Muy bien, ahí ponemos feliz pero pobre. Es lo que amas, pero no eres bueno, te pagan y lo necesita el mundo. Nos fracaso. quedan dos palabras. Aburrido. Fracaso. Fracaso. Es lo que amas, no eres bueno, te pagan y lo necesita el mundo. La respuesta es fracaso. Nos queda una. No lo amas, <laughs> pero la vida te dotó con unas competencias y unas habilidades donde eres muy bueno. Te pagan por eso, lo necesita el mundo, pero usted no ama lo que hace. Aburrido. A aburrido. Muy bien. Es lo que amas, eres bueno, te pagan por eso y lo necesita el mundo. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Ikigai. 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 Muy Ikigai. bien. Pongan la ahí pasión. Ikigai. Excelente. Con este jueguito. Les voy a decir qué pasa cuando nosotros nos sentimos frustrados. ¿Cuál sería el, la, el, el ejercicio para sentirnos frustrados? Los oigo. Aburrido o fracasados. Eh, fracasados, fracasados, para sentirme fracasado. No sé bueno lo que se sí hace. No, cuando yo no soy bueno en lo que estoy haciendo, cuando yo vivo todos mis días haciendo cosas en las que yo no me siento bueno, yo no me siento buena, donde yo siento que estoy ahí esperando el día que se den cuenta que estoy haciendo las cosas mal para que vengan y me echen, porque sé y soy consciente que no soy bueno en lo que hago, o porque fue el trabajo que me salió y, me, y conseguí y me dediqué a eso, pero realmente yo no soy bueno en eso. Ya le cogí amor porque es que eh, me gusta lo que hago, pero realmente no tengo el talento. Ahí es donde vamos a sentir una emoción de fracaso. Ahí es donde nos vamos a sentir que somos fracasados y vamos a decir: Es que yo siempre he querido hacer tal cosa, yo siempre he querido hacer tal otra, porque es en lo que eres bueno. Pero al no estar haciendo en lo que eres bueno, vas a tener esa sensación de fracaso. Vámonos a aburrido. Cuando nos sentimos aburridos haciendo lo que hacemos. Cuando nos sentimos qué pereza lunes, qué perez, cuando será viernes? Ay, otra vez domingo en la noche, ya mañana madrugar otra vez. ¿Qué pasa ahí? Nos aburrimos, Aburrido. nos sentimos aburridos. Nos sentimos aburridos. No, 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 no lo que hacemos, sí. Exacto. Entonces, cuando, Exacto. cuando nos sentimos aburridos, empezamos simplemente a vivir eh, como unos robots. Tú, eh, apunta todo, todo es automático y ya simplemente dejamos que los días pasen, que las semanas pasen. Cuando será 15-30 y somos felices los 15 y los 30, pero ya los 16 y los 31 o primeros, eh, cuando volverá a ser 15 y 30, porque ya nada más me quedaron eh, los pasajes y la motivación de nosotros se vuelve el dinero y es ganar dinero y tener dinero y vivir por dinero. Pero les voy a decir algo: hay muchos famosos en Hollywood bañados en dinero y se han suicidado y se divorcian y, y se sienten fracasados y se sienten aburridos y tienen mucho dinero por lo mismo porque no han encontrado el propósito como tal. Eh, Sara decía ahorita algo de el talento se puede desarrollar, sí, el, eh, el talento se desarrolla cuando encuentras el propósito. Si no has encontrado propósito, aquí estamos hablando de las emociones que nos pueden alejar de un propósito. Eh, si usted tiene propósito y sabes que amas lo que, que, lo que quieres, lo que haces, pero que no eres buena en eso. Empieza el entrenamiento y empieza el esfuerzo. Y ahí es donde entran los motivadores a decir, entonces, quiere, hágale, puede, intente nuevamente y hágale, prepárese y entrene y lee y estudie y, y hágale y hágale y hágale hasta que lo logra. Porque obviamente hay propósito. Cuando no hay propósito, se pierde todo. Mónica, eh, micrófono. Vamos al paso número 4. Unamos en una sola frase las cuatro frases del paso 2. Ahorita hicimos un cuadrante y a cada cuadrante le sacamos una frase. Ahora vamos a coger esas cuatro frases y vamos a volver una sola frase. Tratemos de resumir esas cuatro frases en una sola. Hagamos el ejercicio en este momento. Vamos a estar 10 minuticos más, ya vamos a ir terminando el ejercicio. Empezamos a las 7 y 10, vamos a terminar 8 y 10. Eh, Olga está hablando de cosas materiales, sí. Eh, lo más triste de amar lo material. Es que lo material nunca te amará a ti. O sea que no serás correspondido. Eh, para que lo tengan presente. Las cosas pueden pasar de manos en manos y jamás van a decir, ay, extraño a mi anterior. Lo material es material. Bien, Mónica, eh, cuando iniciamos este encuentro, lo iniciamos con un video lleno de frases y Mónica está poniendo en el chat que lo que colocó en las cuatro frases no tiene sentido al unirlo en una sola. Eh, una de las frases que salía en el video era, eh, el primer paso para ser un guerrero es no saber. Y ahí estamos dando el primer paso. En la frase que pusimos, vamos a buscar, y si tienen los colores ahí o tienen resaltadores, vamos a buscar frases, palabras claves de esa frase que acabamos de escribir, que identifique la misión, la vocación, la profesión y la pasión. Ya son unos expertos en saber qué es la misión, qué es la vocación, qué es la profesión y qué es la pasión. Ahí le ponen colorcito amarillo a lo que ustedes ven que es la misión. Eso que amo y que el mundo necesita. Le ponen un colorcito. Les voy a ir les voy a poner la imagen para que lo recuerden. Y me perdió pues. Van a buscar en ese en ese párrafo en qué son buenos y por eso les pagan. Ahí debe haber una palabra. Debe haber dos palabritas que usted diga, ah, por esto es que me pagan. Ahí van a poner profesión. Si ustedes dicen, ah, a mí me pagan por esto y el mundo lo necesita, le ponen un colorcito y van a saber que esa es vocación. Es lo que amo y soy muy bueno haciendo lo que amo, le van a poner otro colorcito y eso es pasión. Olga pone: Así es, cuando hablabas de los millonarios que se sienten fracasados, es por ello que decía que muchas cosas materiales no dan significado a la vida, porque en la vida, y como lo decía Sergio, nos conectamos con lo exterior y por ello generalmente se siente un vacío en la vida. Y muchos que no logran encontrar sentido a la vida, a pesar de estar rodeados de muchas cosas materiales y de mucha gente, muchas veces reconocida con mucho dinero, exitosa, pero igual, vacía en su interior no tienen propósito. O sí, tenían un propósito y era dinero y cuando lo consiguieron se quedaron vacíos, porque ya tengo el dinero, ¿ahora qué hago? Muy bien. Ahí ya tienen una frase. Ahora les voy a hacer entender algo, que es lo importante, aquí lo importante no es simplemente ahí sí se oye muy bonito, sino que haya manos a la obra. Aquí vamos a encontrar cinco renglones, cinco renglones que los vamos a llamar las pesadillas, porque muchas veces nos han enseñado a hacer mapa de sueños y empezamos a decir, ay, yo sueño un carro, ay, yo sueño una casa propia, ay, yo sueño viajar por el mundo, ay, yo sueño ser profesional y una especialización y sueño y sueño, pero no nos enseñaron a identificar las pesadillas. En esas cinco renglones vamos a poner cinco pesadillas que tenemos hoy en día. Cinco cosas que no nos dejan avanzar: eh, las deudas, los problemas, la salud, eh, las malas relaciones, la pereza. Eh, eh, no sé si a alguien de pronto le ocurre otra, les. Autorizo a que las digan. Esas pesadillas que no los dejan avanzar. El miedo. Bien, dice. Cinco pesadillas. La duda. La negatividad. Las excusas. No, es que hay muchas pesadillas. ¿Cuáles son sus pesadillas? La falta de confianza. Esas cosas. Procrast ay, procrastinar es. Mejor dicho, una palabra poderosa. La falta de disciplina. Pesadillas, pesadillas, cosas que no me dejan avanzar. Cuando uno tiene identificadas cuáles son sus pesadillas, no vayan a poner el gota gota. El gota a gota. El gota, a gota no es una pesadilla. La pesadilla es las deudas. Listo. No vamos a juzgar personas porque... Ah, es que los bancos... No, los bancos no son su pesadilla. Los bancos te ayudaron y te dieron la mano en algún momento. Usted fue el que no lo supo manejar. Entonces, las deudas, las inseguridades, el autosabotaje, eh, el desempleo es una pesadilla. Bien. Y voy a utilizar el desempleo como un ejemplo. Entonces, si el desempleo es una pesadilla, y yo entiendo... Que el desempleo me puede parar mi propósito de vida, yo tengo que empezar a ser creativo y tener al menos dos o tres fuentes de ingreso para no depender de un empleo y cosa de que cuando yo me quede desempleado hayan dos o tres fuentes de dinero que me ayuden al menos mientras yo busco empleo. Y ahí es donde vamos a empezar a crear herramientas para atacar esas pesadillas. Muy bien. Pesadillas, mejor dicho, expertos, la ansiedad, desenfocarme, falta de empatía, etcétera, etcétera. Yo creo que ya incluso tenemos más de cinco pesadillas. ¿Qué les gustaría tener? Vamos a responder eso. ¿Qué les gustaría tener? Y aquí no me voy a enfocar si la, si la pregunta va en lo material o en lo espiritual o en lo. Nah. basados en sus pesadillas. ¿Qué les gustaría tener? ¿Qué tengo que mejorar? Puede que nosotros sintamos en algún momento eh, fracaso, sen sentimientos de fracaso. Significa que amas lo que estás haciendo, eres un agradecido con la empresa que te está dando empleo, te pagan por eso, sabes que el mundo necesita eso, pero no eres bueno en eso. ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que estudiar? ¿En qué te tienes que preparar? ¿Será que tienes que aprender otro idioma? ¿Será que tienes que aprender más sobre eh, redes sociales? ¿Tienes que aprender más sobre lo que tu profesión? Quizá en algún momento te graduaste, pero, pero ahí casi que regalado el diploma y sabes y eres consciente de que me lo gané ahí sin mucho esfuerzo. ¿Será que este es el momento entonces de hacer el esfuerzo para nivelarte? Esto es un trabajo de conciencia contigo mismo contigo misma. Pregunta poderosísima. Mis amistades sí me están ayudando a llegar donde quiero llegar. Las amistades que tengo son las amistades que me van a ayudar a alcanzar mi Ikigai, mi propósito, mi misión, mi, pro, mi profesión, mi pasión. Si son los amigos al que yo le digo mi mejor amigo, pero es que es mi mejor amigo para beber, para rumbear, para bailar, para mujerear, pero no para lo que yo tengo como propósito. Mis hábitos me permiten llegar donde quiero llegar. Mis hábitos me permiten llegar a donde quiero llegar. A veces la tenemos clara, ¿no? Es que yo sé, yo sé lo que quiero y yo sé que tengo cómo y yo sé que puedo. Y todo el mundo me dice que qué que me pasa si yo tengo ese talento, que por qué no lo utilizo y no lo uso. Ah, eh, lo que pasa es que a mí me gusta dormir hasta las 11 de la noche, eh, de la mañana. Lo que pasa es que ah, yo prefiero pegarme a jugar eh, videojuegos que ponerme a hacer eso. Lo que pasa es que qué pereza hacer eso. Lo que pasa es que eh, después, otro día. No, es que cuando yo tenga todo. Por ahí dicen que muchas veces soñamos con el Ferrari y no hemos aprendido a manejar el Twingo. Cuando sabes manejar el Twingo, llegará el Ferrari y lo sabrás manejar. Pero mientras nosotros digamos no, cuando llegue el Ferrari. No, cuando llegue el Ferrari. Va a llegar el Ferrari y vas a perder mucho tiempo para poderlo eh, utilizar. Entonces... En qué debo obviamente cambiar mis hábitos para poder obviamente llegar a alcanzar mi propósito. Y paso número 6, y quizá una de las preguntas más poderosas. Ahora que entiendo qué es Ikigai, ¿qué debo hacer a partir de ahora? Y les voy a decir. Cuando yo hago coaching con la gente, muchas veces la primer tarea es ir a pedir perdón a muchas personas que necesitamos tener a nuestro alrededor para cumplir nuestro propósito. Muchas veces es empezar a estudiar lo que me gusta estudiar y no lo que estudié porque a mi papá y a mi mamá le gustaban que yo estudiara eso o porque era la única opción que había cuando yo iba a estudiar. Ya es hora de ir y matricularse y hacer un, un, un curso de lo que te gusta y de lo que te apasiona. Y no porque es que este es mi trabajo y me tocó hacer el curso, no. El curso que te apasiona, que te gusta. Eso que usted dice es que yo gasto 100 mil, 200 mil pesos yendo a cine o paseando, pero cuando me dicen que es para un curso, para estudiar, para prepararme, para comprar eso que me ayude en mi propósito, ahí, ahí me duele. Ahí es el momento de empezar a decir tengo que hacerlo a partir de ahora. Olga dice, un tema de auto, perdón. Sí. Y de pedirle perdón a esa foto de 8 años de decirle, pff, "Perdón, me distraje, estaba distraído." Es que yo sé que era muy bueno para para el deporte y por disciplina, por pereza, por malos hábitos nunca fui exitoso en el deporte. Pero venga, Hoy en día quizá físicamente no lo pueda hacer, pero sí puedo dar clases del deporte, sí puedo empezar a hablar sobre el deporte, sí puedo empezar a crear nuevas tendencias sobre ese deporte, sí puedo empezar a crear una escuela sobre ese deporte, puedo empezar a apasionarme por hacer cosas. Y no vayan a hablar de dinero, porque les voy a decir algo, cuando uno empieza a hacer su propósito de vida, el dinero llega solito. Cuando usted está enfocado en su propósito, empieza usted a ver dinero. Y empieza a darse cuenta que el dinero no era la meta. El dinero es un medio que ayuda a facilitar las cosas, sí. Pero que es el objetivo del propósito, no lo es. Entonces, les dejo ese ejercicio y esa tarea que deben empezar a hacer a partir de ahora. Este es el taller. Eh, inicial digamos lo de Ikigai donde a través de estos ejercicios los quiero invitar a que hagan un espacio personal individual de empezar a revisar qué es lo que los apasiona qué es lo que realmente hace que ustedes tengan una misión en la, en la vida qué es lo que ustedes pueden hacer muy bien hecho que les paguen cuál es el talento que tienen ¿Y cómo lo pueden poner a disposición de, del mundo? ¿Cómo ustedes pueden empezar a hacer que el mundo cambie a través de sus talentos? Créamelo, todos somos buenos en algo. Todos tenemos un talento. Todos tenemos algo que aportar a este mundo. Todos nacemos dos veces. La primera cuando venimos al mundo y la segunda cuando entendemos para qué nacimos y para qué vinimos a este mundo. Esto es Ikigai. Eh, muchas gracias a todos por participar. Llegamos a ser 580 personas conectadas, 580 personas que a partir de hoy van a empezar a trabajar en encontrar su Ikigai, en encontrar su propósito de vida. Unos ya saben cuál es su pasión, otros ya saben cuál es su misión. Otros saben cuál es su vocación, pero si no tenemos en equilibrio las cuatro, vamos a tener alguna emoción. Vamos a ser felices pero pobres. Vamos a tener emociones de frustración. Vamos a tener emociones de aburrimiento. O vamos a sentir que no estamos haciendo lo que quisiéramos hacer. Un abrazo para todos. Feliz noche, mil y mil gracias por haber sacado este espacio para ustedes, por haber compartido conmigo sus palabras, sus frases. Mil gracias a todos los que están comentando. Créanme que lo hago con todo mi propósito de vida. Y ahí queda el WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier ampliación sobre el tema, eh, en el WhatsApp les guío, les ayudo, les colaboro. De mil, mil amores, porque esto hace parte de mi Ikigai en la vida. Listo. Ya se pueden ir desconectando, Yane. Muchas gracias, Sergio. Con todo el gusto. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. chao. Feliz noche. Feliz noche gracias. para todos.